Hola, queridos hermanos del canal Tiempos de María. Estamos aquí con el padre René, un franciscano que nos hablará de la fiesta que celebramos en honor a Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Cómo está, padre René? Muy buenas, gusto saludarles a todos ustedes que han creado esta red espiritual de buena comunicación y sobre todo con un profundo sentido de iglesia, de fe y con este espíritu de amor a María Santísima. Aquí estoy bien, gracias a Dios, en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, su párroco, más conocida por San Francisco, aquí en Temuco. Muchas gracias, Padre, por darnos este espacio, este momento de paz en este lugar, en esta parroquia, ¿no es cierto? Que es un lugar santo. Padre, ¿nos puede contar un poco en qué consiste esta festividad? Bueno, la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, pueden ver acá ustedes en este cuadro, que aquí está la capilla, una pequeña capilla, y encima hay un templo grande, como una catedral, se pueden distinguir. Y esta capilla está en todo el medio de esta gran catedral. Bueno, esta capillita es del tiempo de San Francisco de Asís. En otras palabras, San Francisco cuidó esta capillita que era, por supuesto, más de tiempo más antiguo, pero la cuidó, la mantuvo y, por supuesto, aquí es la cuna de la espiritualidad franciscana. Aquí nació la espiritualidad franciscana. Como es una capillita de piedra pequeña, se le llama la Porciúncula. Es como una palabra entre latín e italiano, significa algo pequeño, una pequeña porción. La Porciúncula, de ahí entonces que es conocida la Porciúncula en Asís por la espiritualidad de San Francisco, ¿no? Donde nace justamente la orden de San Francisco. Ahora, ¿por qué se vincula Nuestra Señora de los Ángeles con la fiesta de la Porciúncula? Porque San Francisco, dentro de todo ese proceso vocacional que él empezó a tener de inquietud, de encontrarse con Dios, de hacer algo grande en el sentido de convertirse y vivir el Evangelio, uno de los aspectos que se cuentan en la crónica franciscana, que San Francisco llegó a este lugar, a esta capillita. Y esta capillita estaba dedicada ya a Nuestra Señora de los Ángeles, a la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, que en el fondo es la Inmaculada, que está así con su manito, y que abajo están los ángeles, como que los ángeles la están llevando al cielo. Por lo tanto, esta capillita está bajo esa advocación, ese nombre, ese título de Nuestra Señora de los Ángeles. No es que San Francisco le puso el nombre, sino que ya la capillita tenía el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles. Pero le encontró tanta espiritualidad, tanta mística a San Francisco, que le gustaba estar ahí. Invitaba a los hermanos para reunirse ahí, a los hermanos que querían seguir, le leían el Evangelio. Entonces le tomó un gran amor a esta capillita y que él fue donde el Papa a pedirle justamente al Papa Inocencio. Y que después el Papa Honorio también lo ratificó con todo, y todos los papas después ratificó por decirlo así, esta petición de San Francisco. ¿Qué es lo que le dijo San Francisco al Papa? Le dijo: Te pido, Santo Padre, que todas las personas que lleguen a esta capillita dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, todas las personas que lleguen, entren acá, reciban el perdón, que se vayan perdonados por el Señor. En otras palabras, es como que ganan una indulgencia, que es una indulgencia. Hoy día no se conocen ya mucho esos términos, pero una indulgencia es una ganancia de la gracia de Dios, en especial que se recibe por fe. La indulgencia es la satisfacción del alma después de reconciliarse a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión, recibe una satisfacción como una ganancia, un premio de sanación de parte del Señor. Es como ganarse la vida eterna. Es como ganar, ¿no es cierto?, con hartos méritos, esta gracia que lo llevará hacia la plenitud. Eso se llama indulgencia. Antiguamente habían divisiones de indulgencia, pero eso va a ser otro tema.
también fue muy polémico, por si acaso, también hubo abuso de esto a través de la historia de la iglesia. Pero ese es otro tema. Lo importante es que San Francisco le pidió al Papa que todas las personas que llegaran a esta capilla pudieran encontrar e irse con el perdón de Dios. Por eso que se le llama la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, que lo vamos a celebrar el 2 de agosto, se llama justamente el perdón de Asís. Y que nosotros aquí, y como todas las parroquias franciscanas, lugares franciscanos, vamos a celebrar como familia franciscana este día de la Porciúncula, sobre todo para experimentar la indulgencia, el perdón de Asís. ¿Por qué el 2 de agosto? Es una fecha nomás porque según las crónicas fue que fue como la fundación de esta capilla, fue como la fecha en que se originó, por decirlo así, y que después fue ratificada por la Santa Sede, ¿no es cierto?, por el Papa, que seguirá siendo esa fecha como la fecha de fundación, por decirlo así, de la capilla. Bueno, damos gracias entonces por esta breve catequesis que nos da el Padre René. Ojalá que si hay algún joven que quiera seguir los pasos de San Francisco, se comunique también con los franciscanos de Chile. Y antes que se me olvide, aquí la capillita está dentro de una catedral, porque después, con el tiempo, los otros papas, el Papa Julio II, mandó a hacer después una catedral. Ya a fines de 1400, 1500, se hizo una catedral que lleva el mismo nombre, Nuestra Señora de los Ángeles, la Porciúncula, pero en el fondo la capillita original sigue aquí adentro. Pero la catedral es por darle un sentido también más de universalidad de iglesia, entonces por eso es que está todavía a los pies de Asís, este lugar que se llama la Porciúncula, dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles. Invitar para que todos se motiven, se encomienden a la Santísima Virgen, y que también este 2 de agosto todos ganemos el perdón de Dios a través de María Santísima con una indulgencia para toda la vida y sobre todo para anhelar la vida eterna. Así que muchas gracias, bendiciones. Esperamos, le pedimos, Padre, si nos da su bendición franciscana, por favor. Muy bien, pues a todos los que escuchan, ven, se crean esta red espiritual, les daré entonces la bendición. Me coloco usted de pie al lado de la imagen de la Porciúncula, entonces con mucha fe y devoción mariana reciban la bendición de San Francisco. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire con bondad y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Bendiciones para todos. Pase bien, Padre. Muchas gracias. Señora de los ángeles, reina soberana, madre celestial, yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María. Salve su cuerpo.